Oscar. Te digo que me dijeron que en este parque había internet gratis. Pues no te creo, fíjate. Checa tu celular y ya verás que sí es cierto. ¡Ay, sí es cierto! ¡Qué padre! ¡Ay! Me acaba de llegar un mensaje. ¿De quién? No lo conozco. Me pregunta que cómo me llamo. ¡Órale! Tienes un admirador secreto. ¿Qué le vas a responder? Espera, le estoy escribiendo. Mira. ¡Uy, Pati! Eso da miedo. Yo opino que mejor le digamos al oficial Pefe para que nos recomiende qué hacer. ¿Tú crees? ¡Vamos! ¡Oficial Pefe! ¡Oficial Pefe! ¡Tenemos un problema! ¡Hola! Me da gusto verlos. ¿En qué los puedo ayudar? Es que un desconocido me está preguntando cosas por chat. Eso es muy peligroso. Nunca deben proporcionar datos personales a una persona que no conocen. Mucho menos agregarlo a tus contactos. Es que yo ni lo tengo en mis contactos. De repente apareció. Ay, eso suele pasar cuando te conectas en lugares públicos. Cuando eso pase, por favor, bloquea al usuario y busca ayuda, pues esa persona podría estar vigilándote en este momento. ¡Uy, qué miedo! ¡Ay, no! Hicieron muy bien en buscarme, ¿eh? Préstame tu celular y te enseñaré cómo bloquear a un usuario. Muchas gracias, oficial Pefe. No tienen nada que agradecer. Haré una ronda para ver si veo a alguien sospechoso. Si ustedes ven algo fuera de lo normal, por favor, comuníquenmelo de inmediato. Así lo haremos, oficial. ¡Vamos, Oscar! ¡Tenemos una misión! ¡Uy, sí! ¡Qué emocionante! Tus datos personales son información confidencial y muy importante. No los compartas con nadie, pues podrías ponerte tú y a tu familia en una situación de riesgo. Recuerda que la Policía Federal está para brindarte apoyo y orientación.